El día de hoy el diputado Ángelo Céspedes ha dado a conocer la orden de mandamiento de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Hoy el diputado ha dado a conocer, pues, y le está pidiendo al Ministerio Público ordenar la aprehensión inmediata de este ministro que está con orden de captura. Hoy también le ha pedido al presidente Luis Arce Catacora que tiene que destituir de inmediato a este ministro. Esta sentencia es por incumplimiento de pago de beneficios sociales a funcionarios públicos de la ABC. Ha dicho claramente ahora este ministro va a ir a cantar coplas en la cárcel de San Pedro. Denuncian que este mandamiento de aprehensión es ya de hace un mes. Es lamentable que la justicia no haga cumplir su orden de aprehensión contra este ministro coplero. Evo Morales, nunca vimos un ministro que esté con mandamiento de aprehensión trabajando en su despacho. Ministro que se encontraba con una denuncia, era destituido. Director nacional que era encontrado con una denuncia, por más que hubiera sido falsa o verdadera, era destituido porque así se empezó a demostrar la transparencia de un gobierno. No han llegado a nuestras manos un mandamiento de aprehensión contra el señor Edgar Montaño Rojas, con carnet de identidad 3880-164. Él es el actual ministro de Obras Públicas. Este mandamiento es legal, es legítimo. Hace un mes que el Ministerio Público debió ejecutarlo. ¿Cómo es la vida cuando gozan del poder de la justicia? ¿Cómo es la vida cuando el presidente respalda estas clases de ministros? Porque aquí está el sistema integrado del registro judicial. Esta es una demanda laboral por 130 millones de bolivianos que debieron pagar hace 5 años. Dos personas van por pedir su dinero porque es plata de ellos mismos, de sus beneficios sociales. Y lamentamos mucho que el Tesoro General no hubiera hecho nada para de una vez por todas resolver estos casos. Así como tienen plata para contratar y hacer coplas, así como tienen plata para hacer TikTok, ¿por qué no tienen plata para pagar a nuestra gente? Esta es la justicia que hoy en día está protegiendo Luis Arce Catacora. Esta es la justicia que protege a sus ministros corruptos, ministros que deben, ministros por primera vez en la historia. Estamos viendo que un ministro con mandamiento de aprehensión sigue codeándose por las calles, sigue brotando pecho como si fuera uno de los mejores ministros. Tiene dos caminos. Aquí el primero que pedimos al Ministerio Público una vez por todas, ejecutar este mandamiento de aprehensión, porque así lo dice la ley. Es momento que el señor Luis Arce Catacora una vez por todas le exija al Ministerio de Obras Públicas, cancele a esta gente el dinero correspondiente y es momento que destituya, porque Bolivia no puede tener un ministro con mandamiento de apremio. Eso sería lo que queremos informar nosotros a la población boliviana y esperemos que en las próximas horas se ejecute este mandamiento de aprehensión, porque así lo dice la ley. ¿O será que por eso quieren mantener a los autoprorrogados? ¿Será que lo quieren mantener para no meter preso a sus funcionarios, para no meter preso a los ministros que sí hay pruebas contundentes que son corruptos? Eso es lo que hay que empezar a presionar y le pido a usted a los medios de comunicación apersonarse a su despacho y pregúntenle si este mandamiento es real o no. Pregúntenle qué va a hacer si se va a ir y se va a presentar ante el ministerio correspondiente para evitar estos casos, porque aquí no va a hacer daño a Edgar Montaño. Está fregando la imagen. Claro que la imagen está más desgastada, pues no la imagen de Luis Arce Catacora. Aquí, a ver, aquí lo que existe es una complicidad. Por eso lo estamos denunciando nosotros. Hace un mes que ha salido este mandamiento de apremio, el 4 de diciembre de 2023. Voy a pasarle a cada uno de ustedes una copia, mis estimados. Imagínense tanto tiempo. ¿Cuántas personas que por deudas menores le ejecutan el mandamiento por la calle lo están alzando? Tanta gente que está siendo detenida por menores cosas. Hoy día más bien, como es bueno para las coplas, esperemos que en San Pedro empiece a cantar una copla y que hable
de estos 130 millones de bolivianos que debe este ministro y que debe ser cancelado porque dos personas por pedir su beneficio social. ¿Qué caso le debemos recordar exactamente, por favor? Este es un caso de que corresponde a funcionarios que eran de vía de agencia de carreteras, ¿no? Administradora boliviana de carreteras, ¿no? De Santa Cruz de ABC. Es un caso, como le digo, que viene ventilándose hace 5 años. Él ha perdido hasta una acción de libertad aquí en La Paz. Imagínense cómo este gobierno los protege en vez de pedir que paguen. Hace un mes que este mandamiento debió ser ejecutado. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es para que como parte de nuestra fiscalización, es denunciar, denunciamos con prueba. Si el Ministerio Público, la policía, el ministro de gobierno no actúa este mandamiento de aprehensión, será que es también cómplice de este hecho de corrupción. El ministro es un prófugo de la justicia. Así es. Para nosotros ya es un prófugo de la justicia. Es un prófugo de la justicia que lo topamos solamente en los TikTok y cantando compla para el mejor presidente de Bolivia como fue Evo Morales Jaime. Dictador, recientemente también nuestro país Bolivia ha sido denominado como uno de los países más corruptos. ¿Eso sumaría también a más de hechos de corrupción? Con esto también es un hecho más, porque sabemos quién es el que maneja la justicia, es Iván Lima. Quien lo protege a estos ministros es Iván Lima. Y pido a ustedes como medio de comunicación hacer la investigación correspondiente y presionar a la instancia correspondiente para que una vez por todas se haga efectivo este mandamiento de aprehensión, porque es plata de una gente que se lo merece. Es gente, más de 145 personas que vienen mendigando hace 5 años. Son 130 personas que son viejitos, dos, y no le interesa a Montaño. Por eso nuevamente pido a Luis Arce Catacora que ordene a la instancia correspondiente que vaya y se presente Egan Montaño y que sea destituido, porque no podemos tener un gobierno ministro con mandamiento de aprehensión. A funcionarios que eran de vía de agencia de carreteras, ¿no? Administradora boliviana de carreteras, ¿no? De Santa Cruz de ABC. Es un caso, como le digo, que viene ventilándose hace 5 años. Él ha perdido hasta una acción de libertad aquí en La Paz. Imagínense cómo este gobierno los protege en vez de pedir que paguen. Hace un mes que este mandamiento debió ser ejecutado. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es para que como parte de nuestra fiscalización, es denunciar, denunciamos con prueba. Si el Ministerio Público, la policía, el ministro de gobierno no actúa este mandamiento de aprehensión, será que es también cómplice de este hecho de corrupción. El ministro es un prófugo de la justicia. Así es. Para nosotros ya es un prófugo de la justicia. Es un prófugo de la justicia que lo topamos solamente en los TikTok y cantando compla para el mejor presidente de Bolivia como fue Evo Morales Jaime. Dictador, recientemente también nuestro país Bolivia ha sido denominado como uno de los países más corruptos. ¿Eso sumaría también a más de hechos de corrupción? Con esto también es un hecho más, porque sabemos quién es el que maneja la justicia, es Iván Lima. Quien lo protege a estos ministros es Iván Lima. Y pido a ustedes como medio de comunicación hacer la investigación correspondiente y presionar a la instancia correspondiente para que una vez por todas se haga efectivo este mandamiento de aprehensión, porque es plata de una gente que se lo merece. Es gente, más de 145 personas que vienen mendigando hace 5 años. Son 130 personas que son viejitos,